La Contraloría en Buenaventura encontró un presunto detrimento de 1.063 millones de pesos en el año 2007 en la administración distrital, luego de que 8 docentes instauraran tutelas por ser desvinculados de la administración. Además, dio concepto de favorable a la gestión que se realizó en la entidad en materia educativa. La decisión podría afectar al alcalde de esa administración y el secretario de la Educación. Según la Contralora, en este caso se está frente a un daño patrimonial derivado del incumplimiento de funciones de la administración por fuera del marco legal y de presunto incumplimiento de compromisos del alcalde municipal. En la revisión de las cuentas del año 2012 ha encontrado que la administración ha cancelado el valor de 1.093 millones por una tutela que instauraron unos docentes, que eso ellos fueron desvinculados de la administración en el año 2007 y al momento de ser desvinculados ellos reclaman sus prestaciones sociales y estas prestaciones no habían sido fondeadas en el fondo del magisterio. Entonces, pues se ven obligados a demandar y luego, en vista de que la administración no les responde, entutelan y se pasan todo este tiempo, 5 años aproximadamente, donde hay un silencio administrativo y, en últimas, pues al alcalde actual le toca pagar porque ya habían decretado un desacato. Según el ente de control, se realizará la investigación pertinente para conocer con profundidad las responsabilidades y quiénes son los culpables. Por ahora, la Contralora hizo un llamado de advertencia a la administración distrital actual para que cancele las cuentas oportunamente sin que se genere este tipo de detrimento. Ya se le hizo un aviso de advertencia al señor alcalde para que pues esto no se repita, que todas esas obligaciones que se tengan pues sean canceladas oportunamente para que no se lleven, pues no se alarguen el tiempo y esto genere un detrimento para el municipio. El alcalde actual por ahora le toca cancelar esta gruesa suma de dinero que inicialmente era por 20 millones 800 pesos y hoy por desacato deberán cancelar 1.063 millones de pesos, dice el ente de control.